Bueno, vamos a ver si esto funciona o no funciona. A ver si se cambia la cena, tío. Eurotrack. Y pone volviendo a inútil. A ver cómo se oye esto. Pero se oye hola, hola, hola. Es muy flojo, ¿no? Es muy flojo el... Estoy muy flojo el micro, tío. Vamos a toquetear. A ver si no rompo algo. El micro está al máximo, tío. Sí, oye bien. Oye bien. Oye bien. Oye bien, hombre. Yo sé que está flojo. Hay que volar un poquito, que hace tiempo que no vuelo. Mi nave, inútil. Excede el motor de... Joder, ya empezamos, tío. Me cago en la leche bendita, tío. A ver qué le ha pasado esto ahora, tío. Nada. No me deja saltar, tío. No me deja saltar, tío. Vamos a saltar aquí, a ver. A ver ahora. 55,1. Ahora sí. Vamos a las estaciones esa que tenemos ahí. 190 saltos, ¿sabes? 190 saltos. Que tengo que volver. Estoy volviendo de Colonia a 25.000 años luz. Tú, claro, no tienes ni puñetera idea de lo que es. Lo está jugando a juegos de la muñeca. Es lo que tiene. ¿Por qué no se me ve la línea ahora? No se me ve la línea, me voy a quemar, tío. ¿Ves? Diez. Vamos a escanear a ver lo que hay por aquí, si hay algo interesante. Venga, va. Buah, aquí solo hay cuerpos helados. Fuera, vámonos de aquí. No voy a parar ni a escanear. No vale la pena, tío. Nos vamos a otro. Nos vamos a otro, tío. Muy buenas, Pikachu. Un Pikachu más. Qué bueno. Un Pikachu más. Muchas gracias, Pikachu, por ese follow. Me parece que ha sido Pikachu. Aquí estamos volviendo de Colonia. Y a ver si encontramos algo interesante para escanear. Vamos con la anaconda, que está la pobre ya de pintura. Está... Mira cómo está. Lleva cerca de 40.000, casi 40.000 años luz, viajando sin... A ver aquí lo que hay. Bueno, aquí puede haber cosas interesantes. Gaseosos, helados, contenido metal. Vamos a mirar, vamos a echar un vistacito.
Vamos a echar un vistacito. Mira, esto no lo ha descubierto nadie. Soy el primero. Le pondrán mi nombre. Le pondrán mi nombrecito. Los dos planetitas que estoy descubriendo, si lo entrego, le pondrá mi nombre. ¡Qué suerte, Pikachu! ¿Suerte de qué? Me he perdido. Todo lo que encuentro ya está. Hombre, porque yo estoy lejos, ¿eh? Yo estoy bastante lejos. Yo estoy bastante lejos, tú fíjate dónde estoy yo. Estoy, vengo de Colonia. Es ahí. Y voy a la burbuja, esto es la burbuja. Estoy un poquillo lejos. Bueno, vamos a ver si hay algo interesante, va. A ver. Todavía no me voy a hacer reservas vírgenes. Mira, este está interesante. Este está interesante. Los demás nada. Pero este ves que pone aquí arriba. Este mundo es candidato para ser terraformado. Todavía no sé. Voy a mapearlo. Lo voy a mapear. A ver, yo ya soy élite en exploración. ¿Dónde está? Rango de geólogo. ¿Dónde está élite? ¿Ves? Yo soy élite ya. Pero bueno, para ganar algunas perras además. Tienes que ir de lejos para Pikachu, para encontrar cosas que no estén. Tienes que ir de lejos. De qué da la burbuja, poco vas a encontrar. Este lo vamos a mapear por curiosidad. Aunque yo diría que no se puede aterrizar en él, no. ¿Se gana buen dinero? Sí. Si tienes paciencia, se gana bastante dinero. Se gana bastante. Se gana bastante dinero. No tienes que tener paciencia, tío. Si no tienes paciencia, mal vamos en este juego. Es coger y pirarte por ahí, a unos 5.000 años luz, y mapear todo lo que puedas, y escanear. Vaya por Dios, no me lo ha dado, tío. Qué cerdo, tío. No me lo ha dado, tío. No me lo ha dado. Es hacer un poquito de todo. Yo cuando me canso de estar haciendo, matando. Vale, aquí ya no hay nada más. Es interesante, porque estos dos. De nada, esto ya lo he escaneado. Ya está, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Hombre, hasta el límite no hace falta. Yo no he ido todavía al límite. He ido a Colonia, he desbloqueado dos ingenieros. Porque como va tan mal el Odyssey, digo, mientras que vayan arreglando el Odyssey.
Tampoco te falta que te vayas lejos, sino cuando tú vayas haciendo misiones, cógete misiones de pasajeros también. Y vas escaneando, o sea, así, vas escaneando y si ves algún planeta así tipo tierra, de agua o de amoníaco, los mapeas. O los que sean candidatos a terraformables, los mapeas. Eso sí, es tener mucha paciencia, tío. Vale, vamos a ver aquí qué hay. Helados. Bueno, a ver estos. Aquí estamos cerca de este. Eso también está sin descubrir. Cuando empecé en enero me dijeron que aún no se ha descubierto la mitad de plata. ¿La mitad? Si está todo por descubrir, tío. Lo que pasa es que, claro, tienes que alejarte de la burbuja. Tú piensas que te empiezan a salir planetas, por lo que yo tengo ya jugado, te empiezan a salir planetas que aún no has descubierto, que no han descubierto. Cuando sales de la burbuja, a unos 2000 años luz saliendo de la burbuja. Saliendo de la burbuja, ¿eh? Es cuando empiezan a salir planetas sin descubrir. Mira, ¿ves? Este es un buen candidato, por este lo voy a mapear. Lo tengo aquí al ladito. Mira, yo he hecho eso en la Play 4, he hecho los 5.000 años luz, ¿vale? Lo he hecho, son, bueno, que son 10.000, 5.000 de ida, 5.000 de vuelta. Lo he hecho hace poco. Pues yendo casi casi sin mapear nada y casi sin escanear mucha cosa, ni mapear tampoco mucha cosa, de vuelta me he sacado 55 millones. Sin pararme mucho, ¿eh? Yendo casi a saco, diría yo. Y me saca 55 millones. Luego también va subiendo lo de exploración. Eso también ayuda. Oye, ¿por qué antes no me ha dado el 100%? Si me lo suelen dar cuando tiro estas tres así. Y estas medio. Me lo suelen dar el 100%, tío. Una buena nave de salto. A ver, ¿tú quieres ir rápido o quieres explorar? Yo he ido con la Play 4, he ido con una ASP Explorer y me saltaba 48 años luz. O sea que eso depende de la prisa que tengas tú por hacerlo. Pero con una Diamondback Explorer o una ASP Explorer, perfectamente puedes hacerlo, tío. Mira, yo tengo esta anaconda que cuando he venido me saltaba 64 o así. Y le he cambiado unas piezas en el Colonia. Y me salta la 52. Sí, he perdido casi 10 años luz, pero es que tampoco tengo prisa. ¿Sabes? ¿Y no tienes prisa? Yo llevo la anaconda porque me hacía gracia hacerlo y la colonia con la anaconda. Porque luego también allí te pide que tienes que minar. Un ingeniero te pide minar no sé qué. Y ya pues me digo, me llevo la anaconda y con esta ya me vale.
Te digo, si yo me parece que la primera vez, los 5.000 años de luz, lo hice con una cobra. Parece que saltaba. No llegaba a 30, ¿eh? Tardan más, sí, pero también ganan más pasta. Es porque hacen más saltos, exploran más. O sea que depende de cómo lo veas, pues. Esto es todo helado, ¿eh? Mira, aquí, es que aquí. Lo voy a escanear por escanear. Pero aquí esto no me va a dar una mierda. Solo por poner el nombre. Porque pongan el nombre los planetas estos. Aquí no hay nada interesante. Los cuerpos helados no dan nada. Por eso que los planetas no se van a mover, ¿no? Y hay muchísimo por descubrir, tío. Hay muchísimo, tío. Es un juego, mira, yo por ejemplo ahora me pongo el directito, le pongo la musiquita ahí, la voy escuchando, o si no me pongo un podcast, ¿no? Y vas haciendo tranquilamente. La playlist, muy que la playlist. Que la música, eso. Es que soy un poco inútil para esas cosas. Soy un poco inútil para esas cosas. Me gusta la música y cómo bailan. Bailan muy bien. A ver aquí lo que hay. Cuerpo helado, helado, helado. Mira, a ver, este tipo tierra. Este es bueno. Es que te lo pone abajo a la derecha. Helado, helado, rocoso. Y este de aquí. En lo que no será tipo tierra, seguramente, pero bueno. Esos pagan muy bien, tío. Pero salen muy pocos, ¿eh? Ya te lo digo también. Al menos están todos sin descubrir. Al menos pondrán mi nombrecito. Voy a poner esto aquí así. A ver si no, a ver si no rompo nada. No sé por qué. ¿Este me lo va a dar o no me lo va a dar? Nada, cuerpo helado, no me ha dado. Creía que era tipo tierra y no me la da, me la ha dado helado, tío. Qué asco.
Me queda uno y no sé dónde está, tío. Aquí. Nada que tenemos por aquí, nada. Todo es helado, tío. Nada, todo esto no vale para nada. Vámonos de aquí. Y por cierto, tengo que salir un momento, tío. Ahora vuelvo. Thank you.
Bueno, hostia, se ha puesto otra vez el vídeo del principio, tío. Bueno, da igual. Se ha puesto otra vez el principio del vídeo, tío. Si pongo, le doy a spin. Se quita, ¿no? Sí. Se ha quedado. Se ha quitado. Se ha quitado. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Recolectar combustible. ¿Dónde voy? Temperatura crítica. Temperatura crítica. A ver, voy a probar una cosa, a ponerme esto aquí, a ponerme. Pues depende de mi presencia, gestor de transmisión. Esto lo pongo aquí, ¿qué pasa? Pues que esto no gira. Lógico y normal. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Alto contenido de metal. Cuerpos rocosos. Y estos son señales. Aquí puede salir algo interesante, ¿no? ¿Aquí o qué? Soy torpe, tío. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf. Pues no hay nada, tío. Es interesante. Siguiente salto. ¿Cuántos saltos nos quedan para llegar? Pero no para llegar a... Es que no sé qué estoy haciendo, ¿eh? A ver si recto, pero voy aquí. Que ahí hay una base donde puedo parar y reparar. Sí, vamos a ir aquí. Vamos a ir ahí. Vamos a poner los FPS a ver cómo va.
Siete cuerpos. ¿Cómo tengo los módulos, tío? Hay ocho. Bueno, también. Están bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dados. Poca cosa. Pues que nos pongan el nombre. Y poco más. Vámonos. Vámonos. Doce cuerpos. O de todo el lado, sí. A ver qué tenemos aquí. Interesante. Hombre, este. ¿Qué está tan cerca de la estrella esta? Podríamos, ¿a cuánto tiempo? ¿A cuánto de esto está? 46.000 segundos de luz, está lejos, tío. No, no voy a ir, está muy lejos. Está muy lejos. Bueno, y no hay mucho. Lo siguiente, exacto.
Un segundito, ahora vuelvo. Buenos días, Tabunet. ¿No te parece media sed? Aquí está haciendo un directo, pero no dejan de picar el timbre y no puedo hacer nada, tío. Aquí estamos intentando hacer un directo, pero no paran de picar el timbre, que si el del agua, que si el cartero, que si. Madre mía, me tengo que cortar ya porque en una hora me voy a trabajar.
Hombre, tranquilo, coño. Me he puesto aquí por ponerme un rato. Ahora voy de tarde y bueno, me pondré un ratito. Pero no me dejan. No me dejan, tío. Estoy volviendo de Colonia, que todavía no he vuelto, te lo como te comenté. Me da una pereza, tío. Vaya, no he recolectado combustible. Hago la leche. Mira, vuelvo de Colonia. Lo que pasa es que voy a hacer escala. Esto es Colonia, aquí donde he ido. Y vengo por aquí y voy a hacer escala aquí. Aquí hay un planeta, o sea, una base que puedo parar. Repararé la nave y venderé los datos esos, los datos de escaneo. Porque a mí me da igual ir al sitio donde venderlo. Yo ya sé qué pasa, hombre. O sea que yo mis directos los hago cuando puedo. Los hago cuando puedo. Y estoy escaneando por escanear, ¿sabes? Por hacer algo diferente. Y llevo la anaconda, que la... Oye, me he equivocado. Que la tengo... Fíjate cómo está de pintura, tío. Ya lo lleva 30.000 años luz, ya. Se le ha ido toda la pintura. Se le ha ido toda la pintura. Zona de conflicto del imperio, hostia. Yo es que ya hace tiempo que no estoy... Que no estoy por la burbuja, tío. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres subir el imperio? El esto, ya te lo diré. La experiencia, el seguir en el imperio. La reputación, eso. Ya tienes sol. Con el imperio. Apúntate, Mainani. Que te dan un montón de esas misiones que son de mensajero. Te dan un montón. Yo he ido con 20 misiones que son las máximas que puedes llevar de mensajero en Mainani y te mandan al mismo sitio. O sea, llegas y sueltas 20 misiones. Las coges con reputación y ya está. Así subí yo el imperio, tío, en un momento. Bueno, en un momento, a ver si me entiendes. Ya, pero mensajero es una F para hacer ventanita. No entiendo eso, tío. Para subir reputación, lo que te interesa es entregar misiones. Luego te van dando para subir de nivel y ya está, tío. Para subir reputación. Ahí es lo más fácil para subir rápido y fácil. Ya veremos. Ah, ventanita es lo que estás haciendo tú ahora mismo. Ventanita. Para ventanitas, pues no, pues me sigo sin enterar, tío. Ya sabes que soy un poquillo inútil para estas cosas. Y hay cuatro, no sé si parar a explorar o no. No hace spam.
Es pan, haz lo que quieras aquí, hombre. Aquí puedes hacer lo que quieras. Este canal es de amigos, tío. Como digo yo, aquí da igual, hombre. Tú suelta lo que. Lo que pasa es que no sé si podrás poner enlaces, eso sí que no sé si podrás. Pues yo lo de la ventanita no me he enterado todavía. Aquí puedes poner lo que quieras. Si te deja, puedes poner lo que quieras. Tabunet. Aquí no hay restricciones de ningún. Ah, eso sí, no, ni insultar, ni, ¿sabes? Así que no. Ah, está haciendo directo. Bueno, coño, y pasaros. Si aquí si estás tú solo de espectador. A todo el que viene aquí, le digo que se pase por el canal de. El que está por aquí, hombre. Tú puedes decir que estás haciendo un directo, coño. Ya tiene. Ha sido eso. No sé qué ha sido, tío. No, no sé qué ha sonado una alarma ahí o lo que sea, no sé lo que es, tío. Que no lo estoy viendo. No lo estoy viendo y no sé lo que ha sido eso. Ha sonado algo ahí, no sé lo que es, tío. Ah, vale, host, ha sido host. Muchas gracias por el host. Que no tengo puesto. Tengo puesto el móvil solo con el chat. Antes tenía puestas dos monitores y podía ver, pero ahora no, tío. No tengo espacio. Bueno, espacio sí que en realidad sí que tengo, lo que no tengo es. Lo que no tengo es. Un monitor. Esto es todo helado, tío. Morralla, vámonos de aquí. Pongan el nombre. Sí, voy a cortar ya, porque son ya las 12. Voy a cortar ya. Hace fresquito hoy, tío. Vamos a hacer este, voy a cortar ya. Sí, es que te digo, hasta que no vaya de noche o de mañana, que me pongo por las tardes, tío, por la mañana lo hago un ratito y ya está. Y lo vamos a cortar ya. Muchas gracias por pasarte, Tabunet. Nos vemos.